Saludos y bienvenidos al canal Mi Diario de Jardín. A petición de nuestros suscriptores, hemos creado una nueva lista de reproducción llamada Mi Flor Nacional, donde hemos seleccionado de cada país de nuestros suscriptores la flor nacional y rendirle entonces su ficha informativa y un poco de su historia. Hablaremos sobre la rosa Tudor, la flor nacional de Inglaterra. La rosa Tudor, también conocida como una rosa Inglaterra, es una divisa o emblema heráldico tradicional del mismo país y toma su nombre y origen en la dinastía Tudor. Fue adoptada como el símbolo de la paz y emblema de Inglaterra. La rosa Tudor apareció por primera vez como emblema en el 1486. Tanto ha sido utilizada entre las casas reales con la rosa blanca y la rosa roja. Las dos familias se unieron creando la dinastía Tudor. Esta representa la unidad y la lealtad. ¡Qué bella historia! La rosa Tudor tiene un papel vital en la historia de los ingleses. Cada monarca británico desde el 1486 ha llevado la insignia de la rosa Tudor como la insignia oficial de Inglaterra y el Reino Unido. Inglaterra es de clima marítimo templado, con temperaturas que rodean los 32 grados centígrados en verano, mientras que su invierno es muy frío. Por lo general llueve bastante. A raíz de algunos cambios bruscos de temperatura, el clima se considera bastante variado. Las rosas suelen crecer bellísimas en climas variados, por ello les encanta crecer en estos climas templados de Inglaterra. Para sus buenos cultivos, las rosas deben ser consideradas como plantas de tierra húmeda pero no encharcada y de buen sustrato. La rosa Tudor o rosa Inglaterra tiene características de modo arbustiva. Algunas son trepadoras. Es de tamaño mediano y de hermosa y buenísima fragancia. Es muy utilizada para crear contrastes de colores en el jardín. En actividades festivas es muy fácil ver la manera en la que se utilizan para decorar eventos, utilizadas como flor cortada por sus colores, sus ramificaciones y también lo resistentes que son. Te daré algunos tips de cultivo. ¿Cómo cultivar la rosa inglesa? Le gusta que sea cultivada en tierra abonada, su cultivo debe de ser en primavera. Si vas a recortar esquejes y trasplantar en esta época, es la más adecuada. La debes colocar con espacio para que sus raíces se extiendan y así permitan que la planta se desarrolle mucho más robusta, con ramificaciones y extensiones mucho más saludables. El suelo que debe tener debe contener humedad, pero no encharcamiento. A ella le gusta que le rieguen moderadamente, pero no riegue sobre sus flores o sus hojas, porque puede encontrar plagas y las flores las vas a perder. Esta planta necesita recibir sol directo, al menos 8 horas diarias. Por lo que tendrás en cuenta al ubicarla en tu jardín, buscar la parte donde el sol suele ser directo, principalmente desde las horas de la mañana hasta la tarde en intermedio. Al mismo tiempo le debes abonar en primavera con abonos ricos en nitrógeno, fósforo y potasio. Las hojas son resistentes, principalmente a plagas como pulgones, cochinillas, pero si controlamos la humedad.
Si este dato no está muy claro, entonces pudieras tener problema al cultivar las rosas en tu jardín. Duran mucho más tiempo cuando se utiliza algún tipo de producto como flor cortada para echarla en el envase, en el agua que utilices para colocar este jarrón con esas hermosas flores. Son realmente bellísimas en cada uno de los diseños de tonos en sus diversos colores. La rosa es una utilización de planta para adornar pequeños detalles en el jardín. Al ser plantas resistentes de climas variados y templados, la puedes colocar como arbusto para que le dé sombra a otros ejemplares de menor resistencia de iluminación. Las rosas deben podarse, esa es la manera en la que ellas se desarrollan sin plagas, más ramificadas y te dará mayor follaje con flores. Por esto es importante que al reconocer los cultivos de las rosas sepas, primeramente, que ella es la flor nacional de Inglaterra, la rosa inglesa. Segundo, que las rosas requieren de un sustrato orgánico con buena humedad pero no encharcamiento. La iluminación es importante, sobre todas las cosas, que lo ubiques en tu jardín en el área ideal. ¡Qué hermosa flor nacional tienes, Inglaterra! Realmente me encantan las rosas, cada una de ellas. Así es que le invitamos a visitar nuestra lista de reproducción Mi Flor Nacional. Si la tuya aún no está, déjame en los comentarios el nombre de tu país y así añadiremos la ficha informativa de la flor nacional. Gracias y que Dios te bendiga. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y flipa la campanita para recibir más videos como este.